Salimos el viernes de la mañana con, eh, con tres equipos. Salieron ellos, en realidad nosotros, nosotros, mi esposa y yo fuimos un poco descolados, ¿no? Pero bueno, yo fui a dirigir y los demás fueron a competir. Fueron tres o cuatro equipos de aquí de con donde por suerte... Todos tuvieron premiación, todos trajeron su premio, todos hicieron un rol muy importante en el torneo, con, bueno, con muy buenos resultados, y ahí se destaca la preparación que tienen en los diferentes lugares donde se practica, aquí entra en el Auken, que hay, por suerte hay unos cuantos, todos municipales, este, y anduvieron muy bien, fue muy grato, además, eh, la calidad de la gente que fue. Y la calidad de la gente en general en ese, en ese, lugar, ¿no es cierto?, en ese encuentro. Porque Emilia, en eso hay que decir la verdad, podemos ser combatidores, pero por un rato, porque después, sinceramente, es una familia, una familia grande, entre todos, porque entre todos se conocen, porque se han cruzado en diferentes lugares, diferentes ciudades, en diferentes estadios, y se conocen. Y, y es muy lindo, hay una, una hermandad muy linda entre la gente de Newcon realmente. Y esto, bueno, en Puerto Rico, en Misiones, este, fue una prueba de ello, que, que una vez finalizado eh, el torneo este, estuvo muy lindo, la premiación, este, muy lindo. Realmente es fantástico. Bueno, y una experiencia más en el arbitraje. Claro, eh, yo durante 28 años fui árbitro de fútbol. Este, me gustaba, amo el arbitraje porque realmente lo amo y, y bueno, eh, pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo que había dejado eh, y volviendo a la actividad digamos deportiva, quise ser un jugador de Newcomb hasta que tuve un pequeño accidente practicándolo y, y bueno me alejé, me alejé de la práctica de, 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 del Newcom pero no quería alejarme de todo de la actividad porque me gusta mucho este deporte. Me gusta muchísimo un deporte que crece, como te dije hace un ratito, y bueno es así como elegí ser árbitro de Newcom, que estudié, estudié hice mi curso en Santa Rosa, tres días intensivo y muy exigente, y me recibí gracias a Dios de árbitro provincial de la FEBA, la Federación de Voleibol Argentina.